Advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto, ¿no es cierto? En fin. ¡Córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva edición de los Anime Power Rankings semanales. Soy su eterno host, Mr. Otaku Zone MX, con la emisión número 69 de los poderosos Power Rankings, correspondiente a la semana del sábado 4 de agosto al viernes 10 del mismo mes del 2018. Tenemos un ligero cambio en el ranqueo. De hecho, es muy muy ligero, tenemos casi la misma percepción de la semana pasada, pero hay unos animes que toman un poco más de forma, mientras otros pierden, ganan, obtienen. Hay un intercambio equivalente en cuanto a calidad de una semana a la otra, por lo que sin más, vámonos directamente al ranqueo. Puesto número 15, Free Back to Future, con su episodio número 5, baja desde la posición quinta de la semana pasada. Podría decir que lo predijera Brawly Esther, pero la verdad es que Free esta semana estuvo bastante derp. Entre que no sé, hay algo que no termina de coagular por completo en la temporada. Pero la verdad es que Free Back to Future se estancó por lo menos en este episodio. Hay una clara evolución en cuanto a las personalidades, sobre todo en la de Haru. Pero tenemos algunos puntillos en contra. Eso no significa que sea absolutamente malo, puesto si tenemos en cuenta está dentro de 15 de un total de 62. 14avo, High School Girl, con su episodio número 5, ingresa a nuestro conteo regresivo. La chica gamer, por fin llega a nuestro ranqueo. Ok, no es que la mantuviéramos fuera de la vista, dentro de todo, es un anime bastante decente, tiene cosillas y puntillos entretenidos. Hay mucha referencia que pues sí hace que brinque un anciano como yo, pero la verdad es que yo siento que a veces hace falta un poco más que referencias para hacer algo bueno, o por lo menos algo de calidad. La misma, hay que agregar que JC Staff le está pateando el culo, se ve un poquito feo. Entre Backstreet Girls y ella, como que trataron de buscar que así fueran ambos animes, pero la verdad es que... 13avo. Hanebado, con su episodio número 6, baja desde la posición 11 de la semana pasada. Lloro, 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 sufro, sufro, sufro. Bueno, no en ese caso, pero parece que pronto vamos a ver el arco de sufrimiento de nuestros protagonistas. Y hasta ahí. La verdad, sigue teniendo una producción respetable. Son bonitos Pokón, así que... venga. 12avo. Masamune Kun Revenge, con su OVA, ingresa a nuestro conteo regresivo. No sé por qué puta salió una OVA de Masamune Kun Revenge. Y pues es... ¿podemos decir que es fanservice? Podríamos decir que es fanservice para los que gustaron de la serie. El que sea fanservice no lo hace mal como tal. Hay que tener en cuenta que muchas veces buen fanservice es aceptable. Y este es un fanservice entre regular y decente. Por eso esta semana Masamune Kun, con su inesperada OVA, por lo menos de mi parte, no creo haberla anunciado en el anime podcast de previa. Igual y sí, pero no me acuerdo. Se queda con el puesto número 12 de la semana. 11avo. Harukana Resave, con su episodio número 6, se queda como el 11avo mejor episodio de la semana. Mantiene posición y lo hace en una semana que hubo cambios drásticos de un puesto a otro. Hay animes que perdieron muchos puestos y
Damon cuenta como free, pero aún así Harukana se mantiene. La comedia ha mejorado poco, los personajes son igual de carismáticos que al principio, los trajes de baño cada vez son más cortos, pareciera, pero no, así son. Y pues no hay mucho más que agregar, es un slice of life deportivo, entre comillas, que mantiene pues el fanservice al alto, pero el modo de los personajes realmente es atractivo, así que no tengo mucho, pero para pregarle, por algo Harukana está lanzado. Décimo, Chiyu-chan no Sugakuro con su episodio número 6 baja desde la posición número 7 de esta semana. Los chistes bajaron de calidad una vez más. Hay veces que suben mucho, hay veces que se pierden, pero en fin, la verdad es que es un episodio más que decente, más que aceptable y sobre todo más que entretenido. Buen episodio de Chiyu-chan Sugakuro. Podría mejorar y eso espero. Hay personajes que se van introduciendo poco a poco y son la mar de entretenidos, y sobre todo los que tienen más desarrollo llegan a ser la puta polla. Noveno, Yamano Suzume-san con su episodio número 6 baja desde el puesto número 8 de la semana pasada. Yamano Suzume-san tiene todo para ser un AOT, por lo menos dentro de nuestro pensamiento, lo creemos con calma, lo pensamos, la verdad, siempre le hemos tenido un cariño especial a Atrévete a Escalar, y en su tercera temporada no tengo mucho para quejarme. De hecho, ha mejorado mucho su dinámica, ha mejorado mucho su estática, mantiene una paleta de colores mucho más brillante que la anteriores. Sí, en las temporadas anteriores se sentían un poquito más opacas y estaban colores muy vívidos que resaltan dentro de los diseños de nuestros personajes, que son medio mate sus colores, café claro, gris y azul, así que pongamos que Yurukamp hacía un poco mejor eso al revés, pero no voy a ponerme a una vez más a mezclar el glorioso Yurukamp y el glorioso Yamano Suzume, porque cada uno es diferente a pesar de tener muchas similitudes dentro de sí. Octavo, Asobi Asobase con su episodio número 5 desde la posición 9 de la semana pasada. No me va a ganar el mismo chiste de la semana pasada con Overlord puro player, pero estuvo muy cerca. Buen episodio, buenos chistes, unos un tanto rudos, sobre todo para gente, ¿cómo podría decirlo de una manera amable? Para que no se oiga feo y no les diga jotos. Sensible, gente normal. Entonces, debo decir que hay veces que los chistes son muy rudos. Y esta semana, Asobi Asobase tuvo un par que pasaban y rozaban de lo picarillo. Así que, no me vayan a malentender. No le estoy diciendo putos a los que no les gusta la comedia negra ni nada. Porque hay gente que no le gusta. Yo soy de los que no aprecia la comedia negra dentro de todo. Pero estuvieron bastante inteligentes. Mezclar inteligencia con comedia negra funciona bastante bien. Si no, ahí está de todo Metal City. Ya van dos animes que hago referencia a DMC. Pero tiene la estética suficientemente decente para mantenerse y subir cada vez más. Séptimo. Steins Gate 0 con su episodio número 17 baja desde la posición 4 de la semana pasada. El show se lo robó Mayuri. ¿Y eso hace malo el episodio? No. Y sí. Desafortunadamente Mayuri, a pesar de ser el alma moe de la serie y uno de los personajes más queribles y entrañables de toda la saga de Steins Gate, aquí fue bien presentado el amor que tiene por Okabe, todos los detalles buenos que nos puede presentar la serie, pero se sintió muy lento el episodio. Pudieron haber hecho un poco más, lo forzaron para que llegara justamente al ¡oh, miren quién está ahí! Pero, en fin. Sexto, Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Dori Mayutsu con su episodio número 6 se mantiene como el sexto de la semana, segunda semana que se queda como sexto. El plot narrativo ya está consolidado hasta este punto, podría decirlo que sí. Rem, Shera y Diablo
son la mar de entretenidos. Alice viene a dar un punto extra. Sí, no les voy a negar que hay momentos que me hace recordar totalmente a Overlord, pero también tiene una mezcla interesante que le da cierta sensación a Hataraku Mayusama y a nuestro bien amado e idolatrado Konosuba, lo cual es bueno, pero la exageración de fanservice no termina de dejar de coagular la orgánica comedia que podría ser, pero así es esto. ¿Podría llegar alguna vez a puesto número uno? No lo sé, pero no lo veo tan descabellado, así que hagan sus apuestas. Quinto, Hataraku Saibo con su episodio número 5 recupera otra vez posiciones y sube desde la posición número 10 de la semana pasada. Hataraku Saibo, Wargajinai. Qué bonito anime, qué bonita presentación, qué bonita historia, qué sanguinario puede ser a veces, pero aún así tiene una magia y una chispa que lo pone en un lugar predispuesto a ser uno de los mejores animes de la temporada. Y no solo de la temporada, AOTI 2018. Así que vayan haciendo sus apuestas. ¿Llegará Hataraku a ser uno de los mejores de verano? Yo espero que sí. Sobre todo ahorita que ha mamado Fate Stay Night y ha pasado para... ¿Es invierno? ¿Invierno 2019? Cuarto, Overlord Pure Pure Playa de San con su episodio número 5, baja desde el puesto número 1 de la semana pasada. No siento que haya bajado la calidad, de hecho me reí bastante con todas las Pleiades haciendo su desmadre. Y Eclair, güey, Eclair es un puto desmadre. No pude evitar hacerlo en la cuenta de YouTube oficial y poner que Eclair era un puto desmadre. Sí, aquellos que no conozcan a Claire, no les voy a soltar muchos spoilers, pero ese pingüino es la polla cuando quiere ser la polla. El sketch final cuando así se lo está aplastando. Muy bien por Overlord Puro Puro Playa de San. Con magia, chispa y carisma hace un corto más que decente de un minuto, güey. No mames, no debería ser tan bueno. Tercero, New Grapple Bucky 2018 con su episodio número 7 sube desde la posición número 14. ¿Se acuerdan del golpe cuando le quitaron la mano y le pegó con el muñón a Malo? ¿Se podría decir al Malo? Uno de los convictos. ¿Cómo le pega a Don y le termina con el pinche muñón? Esa escena, como me reí de cagada en el episodio 3. ¿Fue el 3? Ok, sí, fue en el 3 de Bucky. Yo ahí me reí como puta zorra, pero más o menos con esta pelea también me sentí así. No es que no sea épica, no es que sea mala, sino que sencillamente eso fue tan ridículamente macho, el golpe con el muñón, que le pegues con el hueso a pesar de que te corten la mano. Y yo me quedé, ok, me estaba riendo. No me acordaba eso del manga, por eso Pakistán sorprendente en esta temporada. Y menos que lo animaran así, bendito sea el que le dio la producción de TV. En fin, se ve bien Bucky y este episodio fue igual de bueno. No les voy a spoilear porque tienen que verlo, véanselo. Podría haber avanzado un poco más, pero... Segundo, Black Clover con su episodio número 44 se mantiene como el segundo mejor episodio de la semana. El arco de Beto está siendo cada vez más sólido a pesar de lo contradictorio del arte. La animación mejoró del episodio anterior, este mejoró la animación. La pelea se siente fluida entre Magna y Luke contra Beto, pero la dirección artística deja cosas que desear. Si no, muy posiblemente lo podría haber peleado un poco más del 1, pero quedó de 2, así que es un buen episodio dentro de todo. Primero, Overlord San con su episodio número 5 sube desde la posición número 3. Capitulazo, chavos. Capitulazo. Así se hace desarrollo de personajes. Así se manejan dos tipos que parece que no tienen nada que ver con el plot y crecen de una manera genial. Henry y Enfiria
se robaron la temporada por ahorita como una de las mejores parejas sencillamente de una serie salida en videojuego MMO. Le parten el culo fácil a Kirito y Asuna. Y yo no se los digo, o sea, ustedes véanlo. Muy buen episodio. Se viene el arco del Emperador de Sangre. Los que van a ser masacrados. Así que por lo menos esta semana habla Overlord. Le ganó Black Clover y no sé después porque se viene lo bueno. Pues bueno, banda, esto fue todo por esta semana. Soy su anfitrión, Mr. Otaku Zone MX, Mario. Como ven, el canal ya tiene mucho más contenido de Loquendo dentro del mismo. La mudanza de Kion Limited todavía no termina por completo. Espero que tengan un poquito de paciencia porque no va a estar tan seguido como ahorita. O sea, ahorita son todos sus videos que suben y son, lo que les dije, 32, pero ya vamos a retomar. Voy a estar saliendo yo más frecuentemente, él más frecuentemente. Vamos a tener una intercalación de vez en cuando, a veces dos episodios de él. Es Otakusan MXTV. Nos vamos a tomar muy en serio eso de MXTV. Van a tener muchas cosas, muchas circunstancias, nuevos programas, nuevos canales. Los canales, no, ya vimos que no funcionan los de canales, entonces mejor vamos a enfocarnos directamente aquí. Pues bueno, esto fue todo por esta semana. Si les gustó el video, compártelo, suscríbete, comenta. Sé que hay muchos que ven estos videos, o muchos, sí, los pocos que ven estos videos, que a veces no concuerdan con los ranqueos, pero su apoyo, pues, se agradece. Así que, esto fue todo por esta semana, una vez más, nos veremos pronto, muy pronto. Episodio 69 de los Anime Poco Rankings, fui Mario for the Lulz. この愚か者はあれあれあれあれ。この無能が馬鹿だからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ。脱ぐ。愚か者うぬ。さすがにいい加減にしろよ。食うぞ。アホが。二度と決め顔などできなくしてやるわ。